Oye, hey. Oye, hey, ¿qué tienes? Estamos seguros de que no hayas un reloj atómico. Ups, sorry. Okay. El sofisticado método maya de registrar el tiempo es increíble. Aún por los estándares actuales, es casi como si hubiesen tenido tecnologías computacionales sofisticadas o programas que pudieran operarlas de algún modo. E incluso hoy, apenas estamos intentando comprender cómo lograron hacer algo tan asombroso durante la prehistoria. El tercer calendario maya, conocido como la cuenta larga, medía 144.000 días. No, wait, guys. No, hasta el 21 de diciembre de 2012. Y allí, inexplicablemente, se detiene. ¿Por qué registraban los mayas eventos celestiales en ciclos de más de 1000 años? Era simplemente, como sugieren algunos estudiosos, porque querían hacerlo. Oh, my gosh. Como creen los teóricos de los antiguos astronautas. Pero ¿quiénes o qué eran estos dioses? ¿Y cuál es su intención? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta puede hallarse en las estrellas. This is American infrastructure. Megawatts of power. Rails and open road. And essential services of every kind. All running on countless invisible networks.